Estamos en una sesión especial de sesiones de TEA. Estamos en el bloque número 12 y en esta ocasión tenemos a una banda de una ciudad hermana, una ciudad sinaloense, y pues ellos son de Los Mochis, Sinaloa. Es un gusto tenerlos con nosotros aquí en sesiones de TEA, y pues ellos son Reeds. ¿Cómo están? Muy bien, algo cansados, pero también agradecidos por esta visita y por abrirnos las puertas. Es la primera vez en Culiacán en como agrupación en un espacio público, ¿verdad? Sí, es la primera vez que venimos, que tenemos la oportunidad de estar en Culiacán, y estamos muy agradecidos de esta invitación, de haber recibido esta invitación, de estar en sesiones de TEA. Entonces empecemos con ¿quién es Reeds? ¿Desde cuándo es Reeds? ¿Qué hay detrás de Reeds? Reeds es una banda mochitense. Reeds significa cañas y es un homenaje que hemos hecho para nuestra ciudad natal. ¿Hay algo más, además del nombre que tiene todo que ver con el origen de cada uno de ustedes, hay algo más detrás de Reeds que tenga que ver con su origen o que tenga que ver con algún producto sinaloense o mexicano? Pues no hay nada más. Yo creo que el nombre lo hicimos específicamente para decir somos de Los Mochis, somos cañeros. Claro. Pues un producto completamente mexicano de Los Mochis, Sinaloa. A mí me encantaría saber quién está detrás de las letras de Reeds. ¿Qué hay aparte de en lo personal? A mí me encantó el video de Rimming y me gustaría saber también qué hay detrás de estos videos, del arte. ¿Qué me pueden decir de ello? Porque nos encontramos con una colección de fetiches ahí. Yo le saqué mil historias a cada rola y a cada video. Entonces háblenos un poquito, en especial de la letra. ¿Quién escribe? Pues escribimos entre Frano y yo. En el caso del videoclip, pues ahí sí fue idea del director, que es Heriberto Acosta, muy buen director. Simplemente él se le ocurrió todo eso y nosotros estuvimos de acuerdo. No sabemos qué va a pasar con el resultado. Nos pareció muy divertido el día de la grabación. Y pues eso es lo que ustedes vieron. Rimming. Pues, ¿qué es lo que nos van a tocar las primeras dos rolas en esta sesión especial? Vamos a tocar Rimming y Tú me descompones. Son el segundo tema y tercer tema de nuestro disco titulado Tú me descompones. Sí, de hecho la segunda canción, Tú me descompones, acabamos de grabar el videoclip otra vez en la ciudad de Guadalajara. Nos encanta Guadalajara, sobre todo por la gente que se ha unido al proyecto en cuestión de ideas, el crew, producción, y las locaciones en particular, pues han favorecido el concepto de la banda y pues se va a ver proyectado muy próximamente con este videoclip. ¿Qué hay detrás de las letras de estas dos rolas? Porque yo en general en todas las rolas sentí un tinte. Algo sentí. Melancolía, algunas amor, desamor. ¿Qué hay detrás de estas dos rolitas? En cuestión letras, en cuestión mensaje, ¿qué están dejando? Es un disco que hemos hecho dedicado a la mujer, es un homenaje a la mujer en general, y es un disco que, como dices, tiene mucho desamor, tiene ese rollo que te puede frustrar de alguna manera. El fetiche. Fetichismos, parafilias, todo ese tipo de rollo, ¿no? Y musicalmente también, trae un tinte, yo escuché desde... ¿Cómo se definen? Porque yo escucho tintes de rock, tintes de blues, entonces
y vas sintiendo, y en una rolita hasta escuché ahí un rollo medio funk de fondo. Entonces, ¿qué hay detrás también de la música? Una definición, pues más bien, todos nos conocemos desde hace mucho tiempo, especialmente en la composición. Digo, nos conocemos desde los 16 años. Tenemos 3 años como agrupación, agrupación familiar o ese tipo de cosas. Entonces, nosotros queríamos llevar a una dirección única, es decir, tener nuestro propio sonido, y naturalmente salió esto, que es Tú Me Descompones, que es distinto a todo lo que habíamos hecho anteriormente. Sí, también el disco puede sonar de una manera un poco más calmado, pero en vivo se fue modificando mucho el sonido. Se hizo un sonido un poco más enojado a lo que... No, y la energía que es estar entre todos, yo creo que también cambia todo el asunto. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar las primeras dos rolas? Vámonos. Va, ¿cómo les rogué, verdad? Vamos a escuchar. Y yo soy Rick.
Eso que acaban de escuchar fue Reeds, que de hecho dos de las rolitas que están en este disco, Tú me descompones. Háblenme un poquito de él, porque a pesar de que está calientito y acaba de salir ahora a principios del 2014, sé que sacaron varias rolas del 2012, Reaming, Tic Tac 2013, y hasta ahora salen con el disco en físico. Háblenme un poquito de la producción. Sí, la etapa de producción del disco tomó pues algo de tiempo, ¿no? Alrededor de un año, lo que fue la grabación, la producción y postproducción, hasta la maquila, pues, que se dio hasta este año, 2014. En 2012 se lanzó Reaming, videoclip que grabamos en Guadalajara, Tic Tac en el DF, con un productor que se llama Ian Deep, que es con quien estamos trabajando nuestro nuevo sencillo, que es Tú me descompones, homónimo del disco. Videoclip que grabamos en la ciudad de Guadalajara. Entonces este año estamos en promoción del disco, está caliente, está fresco, y pues notarán que pues en vivo anexamos pues otros elementos, ¿no? Más guitarresco, el feeling, y pues eso es lo que estamos mostrando en todos nuestros shows. Háblenos un poquito de las rolas que nos van a tocar a continuación. Vamos a tocar Over You, que es una colaboración que hicimos con Los Impostors, una gran banda de Guadalajara. Impostors y Reed siempre ha tenido una relación de hermandad que no hemos experimentado aún con otras bandas. Y por otro lado, la última rola sería Melpomen. Incluso Álvaro Arce es nuestro productor y se logró este sonido que tenemos, que no habíamos tenido anteriormente. El disco lo escucharán con elementos más electrónicos y ese tipo de cosas. Es la semilla que implantó ahí Impostors, pues, en este disco. Y como decía Pancho, en vivo tiene sonidos más guitarrescos, porque nosotros siempre hemos sido más de guitarras y ese tipo de cosas. ¿Qué tal su experiencia con los Impostors? ¿Qué nos pueden decir? Los Impostors son grandes amigos, Picho, Álvaro. Anteriormente ya nos había tocado trabajar con Álvaro en otros proyectos en los que estábamos involucrados, como fue Porcelain y The Queen Is Dead. Sin embargo, pues tenemos una afinidad en cuestión de creatividad y en trabajo. Hemos colaborado con él en distintas producciones que ha hecho, como musicalizando series de televisión, cine, todo eso. Además de eso, somos vecinos, entonces todo el tiempo estamos conviviendo. Y pues, se arman las pachangas. Ahí se arman. Entonces, pues esa afinidad existe a través de eso, de la relación que tenemos desde hace mucho tiempo. Bien. Y se van de gira, ¿cierto? Claro, sí. Tenemos una gira por todo el norte. Y de ahí de regreso al DF, en seguir tocando. Sí, porque viven en el DF y eso cambia todo el panorama de la agrupación, supongo. Entonces, ¿se van de gira? ¿Qué esperan de esas ciudades que no han pisado? No, pues igual que en las otras ciudades, nos ha ido muy bien. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente y de seguro nos va a ir muy bien. Pues también es la emoción, ¿no? De pisar nuevas tierras, conocer nueva gente, otras costumbres, otra cultura. Y notamos que en cada ciudad es una reacción distinta, más sin embargo siempre ha sido positiva, lo cual favorece en el resultado de la banda. Excelente. Pues ellos fueron Reeds, fue un gusto tenerlos aquí, muchísimas gracias. Hombre, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ellos fueron parte de la sesión número 12 en nuestro especial. Síganlos, escúchenlos, están bien padres. Vamos a dejarlos con ellos. Sí, gracias. Gracias a ustedes. No more burning.
Thank you.